el Sorsalito. En el comienzo, en el inicio. Del tiempo. Cuando el tiempo era primitivo. Cuando todavía no existía el fuego. El hombre andino no podía sentir calor una vez que caía el sol. Entonces todos se colocaban uno junto al otro. Y una vez juntos, angustiados, esperábamos la oscuridad de la noche. La oscura noche traía consigo a los vientos. Thank you.
¡Sí puede ser el sabio! ¿Y el gran pájaro de fuego del cielo? ¡Sí! Ese que por momentos se ve resplandeciente en el cielo. Arde y siempre da luz. Dicen que la sangre de este pájaro arde como el sol. Entonces, con una de sus plumas podríamos tener luz y abrigo. Sí, 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 Sorsalito. No, Sorsalito. El rayo es como un gran cuchillo afilado y suena como si las montañas se partieran. Además, vive arriba de la más alta montaña, imposible de ver a nuestros ojos y siempre con ese aterrador sonido. Por esto, todos le tenían miedo, pero a pesar de todo, el Sorsalito los convenció. Así que decididos, ¡fueron a su sueño! ¡Vivieron una entrañable amistad!